Bueno, buenas tardes. De nuevo, estamos aquí en el aeropuerto de Montería. Vamos a realizar un vuelo Montería Bogotá en el A320 de Viva Air. Las condiciones en Montería están muy buenas, en Bogotá también se esperan unas condiciones muy buenas. Entonces, bienvenidos. Vamos a realizar una pequeña inspección exterior a la aeronave. Entonces, empezando por aquí. Vamos a chequear los tubos pitot, las antenas. Vamos a chequear que las estáticas no estén obstruidas. Vamos a chequear la bahía de ventilación de las aviónicas. Vamos a chequear aquí el tren de nariz. Que todo esté bien. Todo se ve súper aquí a este lado. Bueno, continuamos entonces la inspección exterior. Chequeamos nuestras antenas. Vamos a chequear aquí nuestro motor, que no haya obstrucciones, que no tenga ningún FOD. Todo se ve bien. Vamos a checar aquí nuestro plano izquierdo. Vemos el alerón. Que no nos falten antenas estáticas. Que esté todo bien. No tenga golpes. Todo se ve súper bien. Vamos aquí al tren principal. Vamos a chequear que todo esté bien. Que no haya fuga en los frenos. Que no haya ninguna fuga de aceite hidráulico. Que todo esté súper bien. Continuamos aquí en nuestra inspección exterior. Todo se ve bien. Vamos aquí a nuestro estabilizador horizontal, el elevador, el APU. Todo se ve bien. Todo se ve súper bien. Aquí nuestro carro tanque con Jet A1. Chequeamos el log global. Todo se ve bien. Bueno, aquí no han empezado, no hemos empezado el abordaje. Apenas termine el tanque, empezamos el abordaje. Súper, entonces el tren principal. Derecho, que no tengas fugas de aceite hidráulico, los frenos, que todo el tren se vea bien. Todo se ve perfecto. Nuestras superficies. Oh, listo, el tanque justo acabó. Perfecto. Chequeamos aquí nuestro plano. Aquí está. Este es el puerto de tanqueo. El Airbus. Continuamos aquí supervisando nuestras superficies, el alerón, los spoilers. Que todo se vea bien. Que no falten antenas estáticas. Continuamos aquí. Chequeamos el motor. Que no vaya a haber nada de obstrucción. Continuamos. La superficie. La bodega de carga está cerrada. Bueno, ahorita la abrirán para el abordaje. Las estáticas. La bahía de aviónicas. La ventilación de la bahía de aviónica. Los tubos pitot. Y las antenas. No, todo se ve perfecto. Entonces vamos a ir a la cabina. Y vamos a preparar nuestra cabina. Tenemos una aeronave aquí que acabo de llegar. Un Beechcraft 1900. Súper. Listo. Entonces vamos a subirnos a nuestra aeronave. Y ya estamos en la cabina de nuestro Airbus.
Tenemos conectado Barranquilla aproximación, pero para este Montería está fuera del espacio aéreo de Barranquilla. Listo, entonces vamos a preparar nuestra cabina. Sin embargo, mientras hacemos la preparación, vamos a encender el APU y vamos a iniciar el abordaje. Entonces llamamos al módulo de abordaje para que empiecen el abordaje. Entonces, este es Instant y el abordaje. Entonces, solicitamos. Y el abordaje empieza. Listo, entonces empecemos por el overhead. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces empezamos aquí, los wipers están en off, no tenemos luces blancas, todo está bien. Aquí entonces los aires los ponemos en NAV y continuamos. Entonces aquí las luces de navegación están en on, el APU está encendido, luces de emergencia armadas. Seatbelt signs on, ya están abordando los pasajeros. El APU justo se encendió. APU bleed on. Continuamos aquí. Las temperaturas están ajustadas. El external power está on. Voltaje de las baterías está bien. Entonces vamos a encender nuestras fuel pumps. Y vamos a continuar aquí con nuestro chequeo de el engine fire. Entonces chequeamos el engine fire, la alarma y chequeamos los ICAM actions en la pantalla del ICAM. Seguimos con el APU, APU fire. Chequeamos la alarma y chequeamos los ICAM actions en la pantalla. Y continuamos con el engine 2, igual chequeamos alarma y chequeamos las acciones en el ICAM. Chequeado. Continuamos aquí. Entonces todo está normal. No tenemos luces blancas. Entonces el overhead está ajustado. Ahora continuamos aquí. Entonces vamos a seleccionar nuestra altitud de crucero. Que son 37.000 pies para este vuelo. 37.000 pies. Entonces continuamos aquí. Vamos a ajustar aquí en el video. Quiero ver los constraints. Flight Director on. Flight Director on el copiloto. Y vamos a ajustar entonces el QNH. El QNH de Montería es 2980 ahora. 2980. Ajustado y entonces chequeamos aquí es 1009 para chequear el altímetro standby que está en hectopascales. Listo. Entonces continuamos aquí abajo. Entonces vamos a dejar el MCDU para el final. Entonces seguimos. Frecuencia activa en el VHF1, 122.8 UNICOM y en standby 121.5 frecuencia de emergencia. Vamos a escuchar VHF1 y transmitir VHF1. Sin embargo, vamos a prender aquí para la comunicación con la cabina. Continuamos, el radar está apagado, el predictive windshield off, los spoilers están retraídos, flaps están retraídos, el rudder trim está en cero, el parking brake set, los engine master switch 1 and 2 off, el transponder, bueno, no tenemos transponder porque estamos volando sin control y está en standby en el VHF2. Igual Unicom 228 y frecuente nacional de emergencia 215. Entonces aquí vamos a chequear los sistemas. En el engine chequeamos que haya mínimo 16 cuartos de aceite en cada motor. Chequeamos el sistema de sangrado de aire. Está bien.
Chequeamos la presurización. Todo se ve bien. Electrical, el APU operando. Bien. Los hidráulicos están inoperativos hasta que necesitamos los motores. El combustible. Entonces, súper bien. Tenemos 5.620 kilogramos de combustible para este vuelo. El APU operando correctamente. El aire acondicionado también. Las puertas están abiertas durante el abordaje. Las llantas están bien. Y los controles de vuelo los chequeamos durante el rodaje. Listo, aquí el anti-skid system está on. El tren de aterrizaje tiene tres luces verdes y está abajo. La hora está ajustada. Tenemos una leve diferencia de horario. Bueno, no es problema. 4 minutos y todo se ve bien. Listo. Entonces vamos a continuar aquí con nuestro MCDU. Entonces chequeamos que estamos volando una 320 y raya 200, motores FM56 raya 5 raya B4. La base de datos está actualizada, está vigente. Y entonces nos vamos a ir ahí. Ya tenemos aquí cargado, precargado nuestro plan de vuelo. Montería Bogotá, Viva Colombia 8105, nivel de vuelo 370. Entonces vamos aquí a inicializar nuestros pesos. Yo los tengo aquí en mi Loadsheet. El Zero Full Weight es 60.4. Slash. El Max Zero Full Weight o el Zero Full Weight CG es 32.3. 32.3. Y el combustible para este vuelo es, bueno, no me lo dice acá, está acá 5.5. 5.5 es el block. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir a plan de vuelo. La salida que tenemos aquí es la ACPEC 1 ECO por la pista 3.2, un procedimiento ARNAF. Ya vamos a hacer el briefing en unos momentos. Entonces, procedemos ACPEC, posterior ACPEC, vamos a ir al BR Río Negro. De Río Negro vamos a proceder a ISBAT, del procedimiento ISBAT 3 ECO, para El Dorado a la pista 1-3 izquierda o derecha. Entonces yo voy a preseleccionar la pista 1-3 izquierda, ISBAT 3 ECO, y estábamos pendientes de la autorización. Entonces chequeamos que nuestro plan de vuelo haya quedado correcto. Y voy a aceptar aquí mi logsheet. Y vamos a solicitar entonces el performance. Entonces vamos a hacer un despegue de Montería por la pista 3-2. No vamos a usar anti-IFE, la pista está seca, los packs van a estar en off. El viento en Montería está a 320 grados, 8 nudos. El último reporte, la temperatura 3-2. Está bien caliente. Y el QNH es 2980. 2980. Listo. Continuamos aquí entonces. Toga, no. Y la configuración de flap va a ser 1. 1 plus F. Entonces, slats y un punto de flaps. Listo. Entonces, nuestro takeoff weight. Perdón, yo lo voy a mirar acá. Va a ser 65.66.0 aproximadamente, y nuestro takeoff CG es 31.3. 31.3. Y vamos a solicitar nuestra información de performance. Listo. Mientras tanto,
vamos a abrir todos los mensajes de la compañía para limpiar la bandeja. Listo. Y esperamos nuestro mensaje de performance. Listo. Entonces, el tráfico que teníamos, bueno, está como parqueado ahí. Entonces yo voy a hacer un remolque. Voy a hacer un remolque. Hacia la derecha. Para no ir a tener conflicto con la aeronave. Hacia la izquierda, perdón. Listo. Listo, no tenemos control. Barranquilla. Muy bien, aquí volvemos. El copiloto que tenga un rango de 20. Listo. Y nuestro company message ha llegado. Listo, entonces aquí tenemos nuestro performance de la compañía. Y vamos a ajustarlo aquí en nuestra página de performance. Entonces, vamos a despegar con un punto de flaps y el trim down 0.6. Entonces, 0.6 units nose down va a ser nuestra configuración de de trim. Entonces, el flex temperature para este vuelo 57 grados. Y las velocidades. Entonces, V1 va a ser 140, VR 145 y V2 148. Listo, entonces tenemos ajustado nuestro performance. Y estamos listos para el remolque. Entonces voy a solicitar el remolque.
Ok, perdón que había desactivado el micrófono sin querer. Listo, entonces hicimos nuestra Before Start Checklist y estamos remolcando. Entonces vamos a encender el motor número 2. Starting Engine 2. Tiempo y chequeamos. En tu fuel flow EGT en 1. Set parking brakes. Now, two emergency exits at the rear, four in the middle, and two at the front of the cabin. More lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. Engine one, start. Start the engine two. Adjust it and release as shown. And we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, the masks will drop from above. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with the strap. Fuel flow. Pull on each side to adjust. EGT. Put on your own mask before helping others. N1. If you land on board, take the life jacket from under your feet. No se vaya a subir put mucho. It over your head. Pass the tapes around your waist. Click together. And pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There's a light and whistle for attracting attention. Engine 1 start. Flotation aids for children. Engine 1 selector normal. Down, window blinds open and seatbelts. APU off. We wish you a pleasant flight. Flaps 1, los spoilers armados. Entonces confirmamos good engine start para que nos desconecten los servicios. Paymover y after start checklist, anti-ice off y cam status check. Pitch trim, entonces vamos a poner el pitch trim 0 0.6 units nose down. Entonces down 0.6 units. Entonces ahí ya nos quedó en el ICAM nuestro 0.6 units. Units 0.6 unidades. Nariz abajo. Pitch trim 0.6 units nose down set. Rudder trim 0 y ground equipment pendiente. Está removiendo. El paymover está afuera y estamos libres. Entonces, libre izquierda, libre frente, libre derecha. Taxi likes. Y vamos. Entonces, un poquito de potencia. Empezamos nuestro rodaje. Chequeamos los frenos. Brakes check. Están bien. Brakes max. Vamos a poner aquí nuestro weather radar y nuestro predictive wind shear activos. Y terrain display en el copiloto. Listo, entonces cuando entremos a la pista vamos a hacer nuestro chequeo de flight controls y before takeoff checklist.
Entonces, antes de entrar a la pista, notifico. Listo, entonces landing lights en on, strobe lights, el TCAS y el transponder. Entonces ingresamos a la pista. Barranquilla nos está llamando. Barranquilla aproximación, buena tarde, Viva Colombia 8105. Derrumbe 8105, buenas tardes, Barranquilla. Copa de transmisión, Barranquilla control autoriza Bogotá, Dorado, ya creo 9, copista 32, acceso nivel 370 y transpondedor 6676. Recibido, aprobado plan de vuelo Bogotá, ACPEC 1 ECO, pista 3-2, subimos para 370 sin restricción y transponder 6676, Viva 8105, está listo rodar pista 3-2. Viva Colombia 8105, presiones correctas, ajuste con NH 29800, está autorizado sin pendiente, pista 3-2, notifique listo la salida. Aprobado pista 3-2 backtrack y le llamo listo a la salida a Viva Colombia 8105. Listo. Listo, entonces continuamos tu rodaje, vamos a chequear los controles. Entonces chequeamos alerones. Entonces full left, full right, neutral, full up, full down, neutral. Rudder, full right, full left, neutral, flight controls free and correct. Before takeoff checklist, flight controls check, flying instruments check, no tenemos banderas rojas, no hay X rojas.
Briefing confirmed. Flag setting config 1 plus F, B1, BR, B2, flex stem set and no changes. ATC set 119.1 Barranquilla y en standby 122.8 Unicom. Before takeoff checklist to the line complete. Perdón, ICAM memo, takeoff no blue y before takeoff checklist to the line complete. Entonces vamos aquí al backtrack y hacemos el below the line y estamos listos. Entonces, los packs en off. Hemos alineado, pista 3-2, confirmado. Cabin crew advice, TCAS, TARA, NGMOX selector normal y packs off. Estamos listos para despegar. Hacemos el llamado. Barranquilla, viva Colombia 8105, pista 3-2 y listo a salir. Autorizado a despegar, pista 3-2, Montería 8105. Estamos autorizados. Buen vuelo. 50%. Motores estabilizados. Manflex 57. Cierres runway. Y ahora otros blue. Power set. Speed Alive 100 knots check. B1 rotate. Positive climb. Gear up. Thrust climb. Pack one on. Pack two on. In just a few moments, we'll commence our in-flight service, offering you the chance to purchase from our selection of fresh food available. Flaps one. Flap 0, speed check, flap 0. Tenemos una alarma. Autopilot 1 on. Continuamos ACPEC 1 ECO y 370 VIVA 8105. Listo. Entonces, after takeoff and climb checklist, landing gear up. Chequeamos. Flaps retracted, packs on. Y baro ref 29L0 set. After
Take of Climb Checklist completed. Entonces, cruzando 5000 pies. Súper bien, aquí pasando por encima de Montería. El río Sinú. Lindo. Lindo. Los paisajes de Colombia. Y aquí vamos a tomar rumbo sur. Directo que